Lugano te admira, pero no... A mí también es un gran parcero. Sí, uno de los mejores parceros que yo tuve en los 25 años. ¿Lo quisiste convencer para volver ahora cuando estuvo entrenando con ustedes? Sí. Hay dos cosas muy importantes. Primero, la admiración que yo tengo y que la hinchada toda de San Pablo tiene por Lugano. Lo que Lugano hiciste en 3 años jugando con nosotros, yo creo que va a quedar para los restos de la vida. Álvaro Pereira ahora fue un ejemplo en un año y medio. Que hay mucha gente muy aficionada de San Pablo que son apasionados por Álvaro, por la entrega, por la alma. Yo tuve oportunidad de trabajar con Darío Pereira como mi entrenador en 97, yo creo. Copa en lo que era la Mercosur, Sudamérica, sí. Cuando arrancó ahí. También tuve la oportunidad de trabajar con Forlán como entrenador en 1990. Cuando estaba saliendo de San Pablo, yo trabajé con él un mes. Yo tuve contacto con él. Entonces, los 4 grandes uruguayos de los últimos 25 años que estuvieron en San Pablo, yo tuve la oportunidad de conocer. El Lugano tenía una historia fantástica. Y yo creo que el club tenía muchas ganas de tenerlo para jugar nuevamente. No sé lo que pasó. Claro, Lugano se pone en un top de jugador. Que gracias a su trabajo consiguió jugar en grandes equipos, hacer una carrera histórica. Pero hay dos lados esta situación. Yo creo que Lugano no tiene más 25 años. Podría también tal vez apagar un poco de su historia, porque así es la vida. Sí. Por otro lado, había una gana mucho de ver Lugano atrás, comandando. Lugano, el primer contacto, que la amistad que tengo con él, ven en una primera vez que fui a la televisión, un programa en Brasil, y las personas comenzaron a atacar mucho Lugano, a hablar que era violento, todo. Y yo interrumpí el programa, un programa en vivo, y dice, no, tú no conoces para hablar de él, de ese hecho. No tenía una tarjeta roja por San Pablo, ¿cómo es un jugador violento? Si alguien que quiere vencer en la vida, ahora un jugador violento. Y yo creo que esta defensa por él, cuando estaba empezando en San Pablo, ayudó. Fue muy importante para que nosotros nos hablábamos todos los días. Para mí fue un ejemplo de cómo un atleta, que no es un camisa 10, técnicamente fantástico, pero nunca en mi vida vi a alguien con tanta gana de ganar un partido, con tanta raza uruguaya estampada como en él. El primer partido de Lugano, él entró en un partido contra Vitória en la Bahía. El primera bola de escanteo contra nosotros, el Lugano cabeció y pegó la cabeza del otro jugador, cortó un corte pequeño, salió un poquito de sangre. Y yo hablé, Lugano, ¿estás sangrando? Él fez así para mí, no, vamos, vamos. Esto yo creo que es algo que nosotros tenemos que traer del fútbol uruguayo. Esta gana de ganar, de vencer en la vida, era la oportunidad de él. Él aprovechó y yo creo que fue un suceso para todo, un ejemplo para todo el uruguayo.